People want to downplay the Latino role in hip hop. Yep. They are so stupid. Yep. Really? Hip hop cannot, would mm. not have existed without, them. without specifically Puerto Ricans. Murder, uh -huh. okay, specifically, <laughs> Cubans were here, Haitians were here, Dominican Republic was here, everybody was here. All of South America been in the Bronx, okay? But Puerto Ricans in particular sided with the black folk here. Y los jamaicanos in as well. también. Y este grupo de Puerto Ricans, Jamaicanos y American Blacks made hecho hip No American Blacks, no Puerto Ricanos, no Jamaicanos. Todos <laughs> ellos. Made the culture. Saludos a todos y bienvenidos a una edición más de The Rap Factor a través de Radio Callejón Urbano. Recibe este saludo, un abrazo, pero sobre todas las cosas. Sacre ese botón para suscribirte y dar a la campana. Para que esté claro. Para que de esa manera recibas todas las notificaciones cada vez que colgamos, emitimos un nuevo podcast, un nuevo contenido aquí en este canal de la prensa, del hogar, del hip hop y el rap latino, Radio Callejón Urbano. Les quiero decir que estoy, estoy, estoy medio malito, estoy medio acatarrado. Ya ustedes saben, el cuerpo cortado, como le decimos en Puerto Rico, la monga. Pero estamos aquí en pie de lucha porque hay varias cosas que han, que han surgido y de manera interesante queremos discutirla. Pero sí, estamos, estamos algo acatarraditos. Estamos obviamente eh, quebrantados un poquito de salud. Pero miren, quería hablarles básicamente y resaltar un video que se ha hecho viral eh, a cargo de la leyenda, obviamente, y maestro, un gran MC. Y un gran, básicamente, activista del hip-hop, sobre todo a nivel de cultura, el maestro de Teacher KRS1, donde este habla con una pasión, obviamente, sobre la contribución esencial de los puertorriqueños, de los latinos y jamaiquinos, además, como otras nacionalidades, dentro de lo que es la fundación y la cultura del hip-hop, directamente en el Bronx, desde sus cimientos y sus comienzos, junto mano a mano con la comunidad. Afroamericana. Quiero pasar a que vean el video, obviamente, porque KRS One subraya, incluso que es estúpido e ignorante, minimizar por algunas personas minimizar la aportación de estas nacionalidades, y lo hace de una manera con un mensaje claro, y es que el hip hop es y fue una fusión cultural. Y debemos obviamente honrar todos los que formaron parte de ese origen. Vamos a pasar a, a ver eh, lo que es obviamente directamente desde mi Instagram eh, ese, ese video de KRS-One que corrió las redes y todavía está dando de qué hablar. Así que vamos a escucharlo. Today Latino hip hop. El dice que la gente hoy today quiere downplay como que minimizar el rol de los latinos en el hip-hop. So y ellos son unos estúpidos. El hip-hop no hubiera existido si no hubiera sido específicamente por, obviamente, la inserción de comunidades, sobre todo como los puertorriqueños, en el sur del Bronx. Estamos hablando de los 70. <laughs> Los cubanos, los haitianos estuvieron aquí. Y los haitianos hicieron ahí aportes desde los haitianos también, no, no se crean. ¿no? Dominicanos. Pero básicamente los puertorriqueños, que era una comunidad que predominaba bastante en esa época. Por obviamente la Gran Depresión, en fin, eh, la situación territorial de Puerto Rico con Estados Unidos, eh, esa era bien, una era bien grande, yo diría que desde los 30, hay una inmigración de puertorriqueños, sobre todo a la ciudad de Nueva York, inmensa. Y obviamente los jamaiquinos también. Y ese grupo de jamaiquinos, puertorriqueños y afroamericanos, afrodescendientes, eh, o afroamericanos como se le conoce fueron los que fundaron el hip hop no. Pero hay una contribución bien grande de latinoamérica y sobre todo voy a abundar sobre esto porque esto es un análisis chévere esto es un editorial que, que aquí vamos a, a dejar los puntos claros American Black. Not Puerto Rico. Not All. todos no fue una participación protagonista de uno ni de este ni de aquel todos me, the coach. hicieron la cultura bueno yo yo quiero básicamente comenzar eh, y siempre lo seguiré haciendo y es que obviamente en la década de los 70 en el sur del bronx año en que yo nací yo nací en el 1970 para que estén claros básicamente eh, esa década fue un testimonio vivo de la riqueza, según dice KRS-One, de la diversidad cultural y de su poder transformador, como una revolución. Esta cultura vibrante e inclusiva no solo surgió como una respuesta creativa a las duras realidades urbanas de nuestros sectores, sino que también obviamente se desarrolló gracias a la colaboración y a la contribución de diversas comunidades étnicas. Como dice KRS1, incluyendo afroamericanos, o primordialmente en ese momento, porque eran las razas que predominaban, puertorriqueños y jamaiquinos. Si esta mezcla multicultural, o sin esta mezcla multicultural, el hip hop, les voy a ser bien sincero, y eventualmente, obviamente, su proliferación a través de todo el mundo y su globalización, el hip hop no hubiera alcanzado la dimensión que alcanzó. Lo que disfruta hoy el hip hop o Por lo menos lo que, podremos llamar, lo que podríamos llamar que ha contribuido dentro de otros caracteres y otras músicas y otras vertientes y otras corrientes. El hip hop, si solamente, y, y, y voy a ser bien enfático en esto y quiero que lo puntualicen: si solamente fuera un movimiento, hubiera sido un movimiento afroamericano, no hubiera trascendido más de dos décadas, se hubiera quedado estancado. No hubiera vivido, porque es que los orígenes multiculturales y la contribución multicultural es demasiado de muy grande, desde sus pilares, desde sus inicios. O sea, y yo quiero que entiendan algo: los hermanos afroamericanos fueron fundamentales, ellos fueron el eslabón esencial en la creación del hip hop. Pero hubieron otras razas, hubieron otros protagonistas que sin lugar a dudas tomaron un rol demasiado de muy importante y está ahí en evidencia en la historia. Todos ellos aportaron o aportamos como raza a una herencia musical y cultural increíble, comenzando con DJ Kool Herc de descendencia jamaiquina, que este tipo llevó obviamente lo que es el elemento del DJ, las raíces caribeñas, a las fiestas del Bronx, a los jams, que era como se le llamaba, no se le llamaba ni hip hop, hay por ahí unos locos hablando del hip-hop cuando todavía ni se le llamaba hip-hop. Este tipo incorporó breaks, extendiendo y permitiendo obviamente que pudieran bailar los b-boys, que eventualmente después surgiera el elemento del MC. Y simultáneamente jóvenes puertorriqueños también estaban dejando su huella en ese momento. Yo puedo mencionarle, miren, como, como MC hizo, por lo menos en el carácter artístico, que de hecho... Tienen un gran, no le he podido terminar, pero tienen una gran entrevista con Drinking Champs y Nori y FX también. Eh, nada más y nada menos que DJ Charlie Chase. DJ Charlie Chase estuvo ahí desde los 70. MC Ruby D, Mr. Cheek. Esta gente aportaron. De descendencia puertorriqueña en sus comienzos, y esos son los que puedo mencionar. Ustedes saben cuántos héroes caídos de cada nacionalidad que no se conoce su aporte y que pasaron por ahí. Y que definitivamente dejaron su huella. En el breakdance, yo puedo mencionarles el grupo Rocksteady Crew, Crazy Legs. Puedo mencionar en la música, incluso a nivel comercial, Prince Marquis D, de los Fat Boys, puertorriqueños. Toda esta gente, incluso otros más, ayudaron a definir, a popularizar básicamente, sobre todo, hablando del B-Boy, lo que fue la fundación del grupo del 1976-77 que nació, que surgió, obviamente. Les pregunto yo, ¿qué grupo de baile a nivel mundial de B-Boys ha sido el grupo más importante en la historia? De la cultura del hip hop. Que no haya sido el Rocksteady Crew. Les pregunto. Hubieron muchísimos. Había muchos grupos. Incluso el mismo Crazy Love en entrevista dice que ellos se tenían que inventar grupos y juntar gente para poder competir eventualmente porque no habían tantos. Y esta gente ayudaron definitivamente a definir y a popularizar obviamente lo que fue ese elemento, señores películas que marcaron nuestra historia cultural como Wild Style, Breaking, B Street, incluso Crush Grooving reflejan esa inserción multicultural. Los protagonistas eran un grafitero puertorriqueño, los protagonistas los que salían bailando eran puertorriqueños habían MC morenos estaban los beatboxers los DJ o sea una integración multirracial pero me voy a ir quizás más lejos en este viaje a nivel de graffiti yo tengo que dársela a que de los más prominentes en el elemento del graffiti uno fue Lee Quiñones y también está Jai Michael Basquiat. Ya Michael Basquiat, ese tipo es de padre haitiano y madre puertorriqueña. Y Estos tipos transformaron las calles de Nueva York, hicieron de los trenes galería desde los tempranos los 70. Pero no se vayan lejos. Según hablo de que el Rocksteady Crew fue quien revolucionó a nivel de B-Boy el elemento del baile. Ustedes tienen una mujer como Lady Pink de Ecuador, quien ha sido la mujer que revolucionó a nivel femenino el elemento del graffiti. Desde los 70. Una mujer de descendencia ecuatoriana. Fue la más nombrada, es la más famosa, es la que más ha ido a galerías, es la que más le han rendido tributo, homenaje, en fin. Lady Pink tiene un nombre en la historia del hip hop. Que me busquen a mí una afroamericana que tenga el nombre de Lady Pink dentro del elemento del graffiti. No es que lo inventó. <coughs> no dije, estoy enfermo pero quiero que me, que, o sea, vamos a hablar con coherencia. Porque aquí vienen tipos que son de mí, de Michigan, Detroit, a hablar basofia, a sacar documentales obviamente que son agendas divisorias por todo lo que está viviendo este mundo hoy en día. Y sencillamente usted no estaba allí en Nueva York. Yo puedo decirlo porque yo lo que fue desde el 1979, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86. Viví en Nueva York hasta que me mudé para Puerto Rico. Soy de allí, nací y criado allí. En el Bronx. Y ahí podemos traer muchísimos más nombres. Melomenéis de descendencia cubana. En la música que su hermano es Dog de Cypress Hill y dentro de su desarrollo básicamente también hubieron figuras de la República Dominicana tenemos hoy en día quizás en una era de los 90 un grupo tan duro como los Beatnuts o tal de los 80 de los 90 un colombiano y un dominicano AC la mano derecha de Nas en muchos de los proyectos de Nas como lo fue el disco de Firm es dominicano Kid Frost es de descendencia mexicana. Y por ahí podemos seguir, gente. Pero dentro de todo esto, y, y, y por parte en cuanto a lo que básicamente dice KRS One, la, la influencia jamaiquina fue muy grande. Obviamente, yo tengo que rendirle sus flores, por ejemplo, a un Grandmaster Flash, afroamericano. Pero Cool Herc no puede ser subestimado tampoco. Herc trajo unos conceptos y unos parámetros muy importantes, no solo en los breaks, sino en el hosting. Él trajo una forma de hablar rítmicamente sobre la música, que fue precursora básicamente del rap y su aporte, como un sound system, que es la espina dorsal del DJ, y eso viene de Jamaica. Y eventualmente, pues obviamente se convierte en una espina dorsal también del hip hop a nivel de lo que le llamamos el party rocking. Este aporte caribeño proporcionó una dimensión al hip hop verdaderamente fusionando ritmos y estilos enriquecedora y obviamente proliferó. Se regó. Ese carácter inclusivo que tiene nuestro hip hop fue crucial para el crecimiento y su durabilidad hasta el sol de hoy. En una época de tensiones raciales, económicas, sociales que todos vivíamos, los pobres no solamente eran los afroamericanos. Pobres éramos todos, estábamos todos en el mismo saco en aquellos barrios en Nueva York, en aquellos proyectos. Que a los dueños hasta le pegaban fuego. Y podría incluso decir, porque lo viví, que los súper de casi todos los edificios eran puertorriqueños. Y se quedaban en la calle cuando quemaban los buildings. Para cobrar los seguros. O sea, en una época. De ese, de ese tipo, de, de esa magnitud de problemática a nivel social, a nivel económica, donde predominaban incluso las gangas, los tribalismos. Era muy difícil si no te unías, si no estábamos juntos, todos los que estábamos pasando, la salsa y el Guayacán, como decimos en la calle, era bien difícil poder afrontarlo tú como. como porque escuchaste el speech de I can dream de de, de, de do I have a dream de Martin Luther King O sea pero como dije hay mucha gente que no tiene más que agendas por la misma cultura que nos brinda un espacio hermoso a todos nosotros y nos quieren dividir divide y vencerás el hip hop ofreció ese espacio de inclusión, ese espacio de expresión, ese espacio de pertenencia para todos los jóvenes de diversas comunidades, diversas étnicas, era multiétnico. La cultura hip hop con sus cuatro elementos, obviamente el MC, el DJ, el graffiti y el breakdance o el b-boy, se convirtió en un medio de comunicación universal que trascendió las barreras étnicas, lingüísticas y geográficas y hasta económicas. Esta inclusividad Permitió que el hip hop evolucionara y se adaptara a diferentes contextos culturales en todo el mundo. Y ahora voy a la globalización. Países como Francia, Japón, Brasil, adoptaron y reinsertaron el hip hop. Le dieron una reinterpretación, agregando obviamente su propia cultura, sus influencias y su contexto social, porque eso es el hip hop. Este fenómeno global no solo aseguró obviamente la supervivencia del hip hop, sino que lo transformó en una cultura mundialmente relevante. Y para quedar meridianamente claro, si esta evolución, como dije, a nivel de globalización y cultural no hubiera pasado, el hip hop no estuviera celebrando el año pasado 50 años, esto se hubiera muerto hace más de 30 años si le hubiera pertenecido y si solamente hubiera sido desarrollado por una gente o por un, o, o, un grupito étnico. Si solamente los afroamericanos tuvieran pertenencia de la misma cultura, esta jodienda se muere. Porque en cada país, en cada barrio, en cada gueto, surgieron lo que le llamamos sus romaros. Jóvenes en cualquiera de sus elementos, tomaron obviamente posicionamiento importante y representación para cada país. Si yo veía a un tipo como Crazy Legs, breakando, que era puertorriqueño, altamente puertorriqueño, un Ken Sui. Si yo veía a un Prince Marky D, de los Fatboys rapeando, haciendo beatbox, yo lo quería hacer como puertorriqueño también. Yo decía, es de los míos y lo hace, coño, yo quiero hacerlo también. Porque así fusionaba el barrio, así fusionaba. Aunque estábamos juntos, de alguna manera vivíamos un modelo de segregación mental que el hip hop rompió. Y esa es, es, esa es la realidad, eso fue lo que yo viví. Si los puertorriqueños no hubieran visto figuras boricuas dentro de la misma, no se hubieran identificado. No hubieran desarrollado sus diferentes elementos. Porque el tribalismo, sobre todo en Nueva York, hasta esta época, nos ha definido desde gangas, barrios. Usted va a Miami y usted ve el barrio haitiano. Usted ve el barrio jamaiquino. Usted ve los cubanos. Usted ve los venezolanos, están por un lado. Es así. Y en Nueva York eso el J-POP lo rompió. Lo esgranó. Pero como he dicho, hay enemigos de la cultura y la multirracialidad, sobre todo, que vienen desde Detroit, Michigan, que no tenían nada que ver con la cultura del J-POP y no experimentaron nada en el Bronx. A crear, obviamente, sus qué sé yo, sus peliculitas, sus documentales, a presentar videos, manipulados o no manipulados. A mí en realidad yo ni los miro, porque es que a mí nadie me va a decir lo que yo viví. Es como el preso. Tú podrás hacer 20.000 documentales de la cárcel y si tú no la experimentaste, tú no vas a poder hablar de eso, de la manera que es. Tú podrás tener mil estudios sociales, mil estudios psicológicos, eh, criminalistas, pero si tú no estás metido ahí, tú no puedes hablarlo. Eso yo lo viví. Y honestamente tomo de muy manera seria las palabras del maestro K.R.S. Wayne en ese artículo. O por lo menos lo que él está diciendo. Porque él lo vivió. Sin embargo, hoy día. Y es lo triste de todo esto. La relación de la comunidad afroamericana por la cultura del Hip hop ha cambiado significativamente. Vamos a ser claros. Aquí tenemos que hablar las cosas como son: al pan, pan y al vino vino. Se lo dijo Nas hace mucho tiempo: the hip hop is dead. Uno mismo de ellos. Aunque el hip hop sigue siendo, obviamente, una parte integral de la identidad afroamericana. Muchos jóvenes se identifican principalmente con el aspecto musical del hip-hop, especialmente y debido a la industrialización y la popularidad comercial y lo económico. Hay una merma gigantesca en cuanto a la participación y la representación de muchos de los otros elementos por parte de los mismos afroamericanos. El enfoque principal, incluso en los 50 años, que fue, fue una, una crítica, estuvo en la música. Con grandes espectáculos, homenajes a los raperos, a los productores que han llevado, obviamente, el género al estrellato global. No obstante, esta celebración recibió un sinnúmero de críticas por leyendas del breakdance, del graffiti, del DJ, incluso MCs, quienes argumentaban que han perdido el espíritu original del hip hop. Han vendido el espíritu del hip hop. Estos pioneros obviamente insisten en que el hip-hop es mucho más que música. Es una cultura de resistencia, creatividad y comunidad. Es un activismo social. Para ir concluyendo, miren, el hip-hop es un reflejo de la resiliencia de nuestros pueblos, la creatividad. Y quiero darle props a gente como Venezuela, Chile, México, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, Argentina, Colombia. Perú, Ecuador, Guatemala, El Salvador, Panamá. Gente que han contribuido y tienen obviamente un espíritu, una comunidad de hip hop en cada país. Y lo han adaptado. Usted aporta día a día a esa cultura. No se tiene que sentir menos porque un loco le diga que usted no pertenece a eso. O usted no lo creó, no lo fundó porque qué ha hecho él por eso Hablar. hablarlo hablarlo hace cualquiera yo lo hago aquí todos los días vivirlo representarlo llevarlo aquí y lograr obviamente replicar ese activismo a otras generaciones traspasarlo de eso es que se habla y obviamente como digo ese reflejo de resiliencia, de creatividad, de comunidades diversas en toda nuestra Latinoamérica. Ahora mismo nosotros somos los que estamos más. Si, si yo pongo en una balanza lo que pesa en Estados Unidos el hip hop con lo que pesa en Latinoamérica, Latinoamérica barre a Estados Unidos a nivel de peso en cuanto a hip hop. Olvídate que lo inventaron. Ese nivel protagónico tiene su momento en la historia, su, su trascendencia y su capítulo. Pero esto no tiene que evolucionar. No debe devolucionar de el hip hop. Proliferarse. Su éxito mundial y su longevidad son testamento de su inclusión y su capacidad de adaptación en otras culturas. Sin embargo, se muere. Si no pasa eso, se muere. Es crucial recordar y honrar todos los elementos de esta cultura, no solo su música, para preservar, obviamente, su esencia y su legado. A medida que el hip hop continúa evolucionando, es importante mantener varias eh, vivas nuestras raíces y valores originales que permitieron su nacimiento y florecimiento. Pero también debemos de entender, y mucha de esta gente deben de entender, va a ser difícil explicárselo, créanme. Son muchos años. Yo, nacido y criado en este país, me voy a Puerto Rico y, y me encuentro con con el país más bello del mundo y me quedo por allá pero lo que yo viví experimenté en mis años en Nueva York me han servido a mí para el resto de mi vida esa esa integración del hip hop en mí y hasta el sol de hoy sigue evolucionando pero como dije, solo así se podrá garantizar que esta cultura, nacida en las calles del Bronx y hoy parte del mundo, siga siendo una fuente de inspiración y empoderamiento para todas las futuras generaciones. Y esa es la verdad. Nada, con eso los dejo. No le, quito, no le quiero quitar más de su tiempo. Tenemos bastante contenido, pero quería traer eso porque ciertamente sé que van a haber personas, mire, van a haber videos hoy que van a salir. Eh, por plataforma, si usted sigue la plata, las plataformas americanas, obviamente, de gente que sencillamente lo que hacen es en carácter de lo que ellos le llaman su verdad. Sí, porque su verdad no es la verdad. Porque como dije, no la vivieron, no la experimentaron. Es como, como dije, el buen ejemplo del preso. Usted podrá hablar de la cárcel, que la cárcel es mala, eh, que el crimen es malo, que el crimen te lleva aquí, te lleva allá, solamente tienes dos caminos, o la cárcel o el cementerio. Pero si usted no lo experimenta. Sobre todo ese ejemplo de la cárcel. Usted podrá hacer todos los documentales que usted quiera. Podrá editar todos los videos que usted quiera. Y honestamente, no me dice nada. Absolutamente nada. ¿Qué vive el Jepa? Que vivan los latinos, todos. Dios los bendiga. Tengan buen día.